I'm going back to my school. Today. Bienvenidos a un nuevo episodio de Escuela de Nada, el podcast favorito del único pez que es capaz de transformarse en otro. ¿Cuál es ese? El Transformerlusa. <laughs> Transformerlusa. Sí, claro. Claro. Yo creo que tú acabas de decir lusa eh, <coughs> justo antes de empezar a grabar. Estamos hablando de los festivales de música. No puedes pasarlo. No, dilo, dilo. Estamos hablando de festivales de música. Uh -huh. Nosotros dijimos que tú fuiste a un festival, <laughs> no sé qué. Estamos conversando ahí como dos personas informadas que somos. Tú sabes como claro. la gente conversa. Exacto, claro, Y de repente claro. alguien dijo. Yo, estás acá? ¿Alguien dijo? Yo, yo dije. No, bueno, Eso es como cuando fue al Lula Palusa. Yo no creo que haya sido Ignacio porque Ignacio no se equivoca con las pronunciaciones. No, no, bueno, nunca. Bueno, bueno, no jamás. Él bueno. es bilingüe ah, y todo eso, ¿sabes? que el 2021 es el año donde yo cometo errores. <laughs> Así que, bienvenidos. Todo lo ser... que dices es más chistoso <laughs> con esa mierda. <laughs> ah, no, por supuesto. <laughs> bueno, muchachos, <o> sea, vamos <laughs> a hacer un pequeño énfasis en lo obvio: claro, el elefante en la habitación. Bueno, no, pero es que no puedes hablar de esto. No, <laughs> no, no, eso voy. Eh, me, capaz me están viendo capaz me sí, me están escuchando en Spotify en este momento primero que nada feliz año qué cool ya vamos a hablar de eso eh, tengo un cabestrillo porque sufrí una luxación de hombro mm. que se llama así luxación luxación de hombro nunca había escuchado eso que es cuando básicamente se desplaza uno de los huesos hacia un lugar donde no pertenece no va. donde no va este esta es una historia muy cómica que eh, voy a compartir en su totalidad y a profundidad en Patreon este viernes. Uh -huh. Voy a dar un pequeño adelanto para que la gente se... Ya sabemos que ustedes son unos chismosos, uh -huh. pero a ustedes les encanta la mariquera, me caía a coñazos, me caía a coñazos con un familiar, borracho, yo no borracho el familiar. Las profundidades de esta historia este viernes en Patreon. En un episodio especial que se llama Secretos Familiares. Exacto. Y porque Ignacio se cayó a coñazo? Lo Muy bien. único que se sabe es que perdió. No, 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 me, no. Yo no, te lo no, me no me no, permití porque. Yo voy no es a traer mis chistecitos. Tú trajiste tus chistecitos para el episodio de la vida sentimental de Chris. Me, o sea, yo voy o sea, a traer o sea, mi chistecitos escrito. Que, que, quiero que sepan algo, quiero que sepan algo. Voy a, estoy casi cerca de demandar a Nancy porque. <laughs> Yo hace poco volví a ver el, el episodio de La vida sentimental de Cris, de los mejores episodios con la nada, sin duda. Lo vi porque Oka me lo pidió. Tipo, mm -hmm. yo, yo le dije, bueno, tienes que pagar a todos. Yo le hice que pagara a Petro para claro, que viera la claro. Entonces, le, vi, vimos el, vi el episodio completo y me quitó el chiste del final. No está. Ok. okay. Yo, yo había leído los comentarios de por qué cortaron no sé qué a Ignacio Ajá. y no entendía. Y ahora... Bueno, Fíjate, yo no me, finalmente yo no, estoy entendiendo qué pasó ahí. Todo el yo mundo había dicho... mismo en los comentarios Nancy maldito. En este, uno, en este momento cuando estamos grabando esto Nancy está volando sí. de Colombia para acá, este del país ¿Tú? a México. Puede ser el estado de Colombia. No, puede ser Colombia. hace Palusa y las claro. Colombia. El lula que es el, el festival para el cumpleaños de Lula Silva. Claro. Y claro. Toca caer tan veloso. Los, los, los paralamas. Los paralamas. Claro. Los pericos. Claro. Porque tiene que haber invitados también de otros claro, lados. Y la mesa que más aplaude. Y la banda metalera <laughs> brasilera. Pantera, ¿no? ¿Cómo se llama? Sepultura. No? ¿Sí? Sepultura, Sepultura, claro. claro Pantera. Claro. No, sepultura. No, no, bueno, disculpa. Claro, claro. Claro. Pero bueno, eh, estamos comenzando el año. Pantera. <laughs> Pantera. Después soy yo el ignorante. Estamos comenzando <laughs> es el año, que... venimos cargados de energía de una reunión de cinco horas que tuvimos ahorita. Honestamente, bueno, el... extrañaba hoy, mucho venir. Hoy es el primer día en el que nos estamos viendo nosotros. Hoy es el primer día del resto de nuestras vidas. Claro, este ya teníamos... Gracias, como, soul. Tenía como, tre como tres semanas que no nos veíamos porque estábamos de vacaciones, etc. Sí. De hecho... Eh, ni siquiera hemos tenido la oportunidad de, de, como de hablar un poco de la crítica uh -huh. de Escuela de Nada Salva la Navidad. Ya vamos para allá. Ya vamos para allá. Eh, pa 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 allá. Ya vamos ah. para allá. Ya vamos este... para allá, pero tiene que ver con el tema de hoy. <coughs> Porque además es como la película o el producto de Escuela de Nada más polarizante de todo lo que se ha hecho uh -huh. en el podcast en sí, los cierto. últimos dos años y medio. Y eso que hemos, y eso, coño, que hemos hecho co... Escuela de Nada merecía un, un, un pequeño terremotico yo creo no no bueno o sea está bien pero empezamos hablando de eso una vez no 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 yo creo que yo creo que es que se, se implementa muy bien con lo que es el tema okay. si sí quisiera decir que bueno que espero que este comienzo de año sea eh, provechoso para todas las personas que están viendo esto sí espero que todos eh, pues tengan un buen comienzo de año las cosas se les cumplan y manifestar solidaridad con Ainson Cavani claro el jugador de fútbol al que sancionaron por decir negrito claro eh, no nosotros también queremos eh, pues que la gente tenga derecho ...a así maldito negro claro. porque maldito negro es una frase que que mucha gente considera ofensiva pero que bueno es de cariño también claro todo el mundo tiene un maldito negro <laughs> en su familia a mí me da risa eso porque la gente del sur sabes ese peo no tú la ¿sabes, gente sabes, el peo? ¿Sabes? sabes el peo del sur sabes el peo que de hecho que de hecho la, la federación uruguaya de fútbol o sacó un comunicado, comunicado defendiendo en la, de la, la béisbol también Ajá. Sí, claro eh, y él también defendiendo si los jugadores lo compañeros a la gente. Bueno, ¿qué pasó? Cavani, Edison Cavani juega para el Manchester United en la liga inglesa. Uh -huh. Él le, le dejó un comentario a un amigo, gracias Negrito, literalmente gracias Negrito. Claro, como de cariño, como amigo, lo dice, claro. como, si eso se usa también mucho en Venezuela, Negrito, o ¿qué sea, pasó? ¿Qué pasó, Negrito? No sé qué tal. Pero ahorita voy, ahorita voy yo para allá porque no sé si están por ahí. Cuidado, ojo. Ok. Resulta entonces que esta federación, la o, federación depende inglesa. También, depende también de, de a qué cuenta, o sea, de, de si son amigos claro, o no. La FA. O sea, si tú le pones a CC Soco. Claro, gracias tú le Negrito? A... No, está ah, bien, porque está. No, nada. no. Pero entonces tú le, este le dijo eso, gracias Negrito a su amigo, y la, lo sancionaron monetariamente y creo que con unos partidos 150 mil euros sí, sí, no. por haber dicho libra. Negrito. No sé cómo es la entonces ahí se que... prende el debate porque dicen como que bueno ...esa es su cultura en el sur se dice negrito de cariño en Latinoamérica se dice negrito de cariño también se dice negrito despectivamente... ojo sin duda no es una palabra cuyo cuyo eh, <coughs> significado es contextual sea... exacto entonces cuidado porque tampoco es que es amigo no 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 hay gente que lo ofenden... diciendo negrito eso es real pero entonces el tema del debate es como que bueno, pero él es empleado del Manchester United y de la fe y la Federación Inglesa es la que, o sea, que la representa regla. a, correcto. Hay un tema ahí que no es tan es medio opaco, no es un tema tan claro. Entonces, bueno, sean malditos negros y no sancionen, ya está. Claro, pero claro. es que bueno, o sea, no, es, muy, es muy opaco, pero, pero precisamente por eso está muy loco sancionar a alguien por, con, o sea, de, de claro. entrada. Porque sea, es le sacaron que ese, todo el contexto. Sí, exacto. Es como que. Porque es así, gracias, Negrito, que Negrito creo, es Creo que fue la Premier que sí sancionaron porque se pusieron en un ranter súper racista. No fue hace mucho. Eso pasa cada rato. Suárez tuvo un problema con Ebra. Que mm. Y Suárez es uruguayo también, por eso digo a la gente del sur, porque sí se escudan en que es Negrito de amigos, de cariño, no sé qué y tal. Sí, pero eso es una cosa que. No es tan así, porque yo viví en Argentina y, y, y hay, une, hay un negro que es un término negro que es bastante ofensivo. Pero es como de pobre. Sí. Claro. Es como de marginal, ¿no? Este es ¿no? es reza, racista este y clasista al sí, mismo sí. tiempo en, en Argentina, por ejemplo, es de esa manera. Es de esa muy feo. Pero bueno, esas son las noticias que. Hoy tenemos un buen tema. Hoy tenemos un buen tema. Tenemos, Hablando varios, de tenemos varios. Le mandamos ¿Tenemos una solida varios? Solidari solidaridad al, al doctor Dre Claro. PhD, bueno, claro. increíble. No, bueno, más también. Le dio, le dio un ACB. Acabamos de leer. Pero lo momenticia. bueno es que el Doctor le da un ACB, el mismo se soluciona. Claro, el mismo. Hace así: chuc, 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 Bueno, ahí tenemos un tema bastante interesante. <laughs> eh, Loratadina. Lo, 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 lo <laughs> Loratadina. Claro, no, pues, le dio no una leer. Para leer. Ah, no, bueno, claro. imagínate. No, bueno. Eh, mucha gente a finales de diciembre, esto específicamente desde el 24 que fue con esta película, uh -huh. eh, bueno, básicamente se encargaron de hacerme creer que Soul es la mejor película del universo. <laughs> y yo, hablando de negrito. Hablando de negrito. Claro. claro. <laughs> además, me, leo además, a las películas. ¿Sabes qué me da risa? <risa> que, que en Venezuela hay un músico llamado Frank Quintero sí. y hay como un pedo tipo coño, esta película está hecha como, como basada, basada en él. Claro. Porque ¿sabes, ¿sabes cuántos parece? negros jazzistas se parecen a Frank Quintero? Muchísimo. En el mundo. Claro. Muy talentoso. Muy talentoso. Sí. Pero sí. no puede Frank Quintero Pero no como no pasar pasaría en Pixar. Él? Claro. No, sabes? bueno. Pues, quizás sí. No. ¿No sabes? Pero un negro con bigotico así... No. acero. No. Eso es de Frank Quintero sale el máximo. hay mucho muchos No, pero, claro. no me sale... Frank Quintero no puede... O sea, yo... Mis respetos a Frank Quintero... Siendo músico. Siendo músico, Sendo increíble. Músico. Pero lo máximo que había salido es pixelado. Dreamworks. Dreamworks, puede ser. <laughs> claro. O sea, ¿Viste que Shrek cumplió 20 años? <laughs> sí. ¡Verga! Qué cool. Una locura. Buena película. Una locura, baby. <laughs> Buen ah, tema. Ahora, entonces. Este. <laughs> entonces, bueno, la gente se encargó de hacerme creer que Soul era la mejor película, la mejor película de Pixar del universo. Todo qué locura, ¿sabes? Habla, sabes, es como Existenciales, es como. Ah, que... sí, mira, 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 pregúntame, ¿qué eh, me pasa? ¿Qué te pasa? Quería una pregunta, ¿qué te pasa? No, cada vez Soul está Pero ojo, ojo, antes, antes de ir para allá. Soul es una gran película. <laughs> ya la va, fui. entonces para eso, para allá voy. Entonces yo dije, bueno, nada, yo la voy a ver porque yo quiero conversar con la gente en Twitter también de esto. Y resulta que la película es muy buena. A mí sí, es es la es película me. O sea, como que me entretuvo. Pero. Está bien. De esa... o sea, este, es mi, este es mi review. Mm. Está bien. Está bien. Ojo, a mí me encantó. Dije, ¿verdad? Que, o sea, se, me, me la tripié y tal, pero. pero tipo, no lloraste. No... no. Yo no estuve ni cerca de llorar. yo con Pixar lloro siempre. Yo no lloré. Ahora, esto sí yo te voy a decir algo. Vamos a pa, pa darle contexto un poco a esto, ¿no? Porque creo que viene como una especie de review análisis sobre el mensaje de la película. Básicamente, ese es nuestro tema sí. de hoy. Yo vi Wonder Woman 1984. La vimos. La vimos juntos. La peor basura del mundo. Verde. Yo creo que no hay peor película de superhéroes desde hace un montón de tiempo. Okay. ¿Por qué? Y es, creo que esto es, esto es clave para hablarlo sobre, sobre esta película y sobre Soul. Las películas de superhéroes, por más vacías que parezcan, igual que las películas de niños y todo eso, tienen un mensaje. Claro. Tienen unas reglas que imponen y esas son sus reglas. Entonces, por ejemplo, Wonder Woman 1984 propone que no hay camino fácil al éxito, que hay que seguir las reglas. O es sea, el mensaje de Wonder Woman okay. 1984. Hay que trabajar. Un mensaje erróneo. Hay muchas formas en las que tú puedes saltarte las reglas y hay, claro. y hay formas de éxito eso sin dañar a nadie, bypassando las reglas que poder... Mm. Coño, qué es más. De escalanar. hecho, eso es admirado cuando la gente se sale de la caja, Exacto. cuando la gente eh, eh, se va por un camino alterno y logra cosas increíbles. Wonder la Woman 1984 es una película tan basura, de es verdad, es mala. tan mala. Pero bueno, hay que eh, lástima porque la primera fue increíble. Y, y, y ojo, y no tiene nada y que ver con la tres, por... ¿no? Sí. Sí, bueno. Pero ojo, no tiene nada que ver ni con ella, ni con lo, ningún personaje dentro, sino que está estúpidamente mal escrita. O sea, de, el, no, nada tiene sentido. Nada tiene justificación. Ocurren vainas como Yo que... Ellos se montan en un avión que está en un museo. Mm -hmm. Y el avión mágicamente tiene combustible, ¿no? Okay. Uh -huh. Y luego ellos se montan y pasan como por unos fuegos artificiales en un jet que va directo desde Estados Unidos al Cairo en Egipto. Eso no pasa porque esos aviones no tienen esa capacidad y tampoco están cargados. Tú lo has hecho. Exacto. Eh, claro. Y ellos andan... Pero... Ya, que no tiene capacidad que... No tiene... Eh, aún claro, yet. No tiene claro, capacidad no tiene la de, capacidad claro, de okay. combustible para llegar claro. ahí. Claro, claro. Que ustedes dirán como que... Bueno, Chris, pero es una película de superhéroes. Sí, pero las películas de superhéroes buenas respetan esas reglas. Claro. Entonces es como que... Bueno, hay es que... El mensaje de Wonder Woman es ese. No sé qué es la regla. ¿Cuál es el mensaje de Soul? O sea, a mí, a mí lo, que me, lo que me llamó la atención de Soul es que eh, eh, tiene su, su pedito medio existencial. Es una película donde. Toda la un... parte de metafísica es increíble. Ajá, tiene Toda mucha la a parte, nivel de física... diseño Toda la parte wow. de los Jerrys y todo. Bueno, spoiler, si no lo han visto, perdón. Eh, no, pero todo, todo, todo el diseño, del diseño de producción de la película <laughs> es impresionante. De hecho, no sé si les pasó que veían que, por ejemplo, donde se desarrollaban las vainas en Nueva York. Era como fotorreal, era sí. ridículo. O sea, sí, se, no, veía no, no. se ve muy bien. Impresionante. Se ve muy, muy bien. Y la música, increíble. Otro bueno, pedo Tren Restor, no, no, ya tú Con, con Tren Néstor, no, exacto. Ah, eso no lo sabía. Sí. Arre, Tren Néstor. Tren Néstor, claro. claro. Con Ático Arroz. Claro. <risa> <risa> Atico arroz. Tren Néstor con Ático <laughs> Arroz. Increíble. Claro, o sea, Sabes que ellos tienen una. ¿Sabes que ellos tienen una banda que se llama How to Destroy Angels? Ajá. Que son ellos dos: la esposa de Trent Reznors. Uh -huh. Trent Reznors, perdón. Mi que no, en el, el Lulapaluza. Claro. Tren, y la esposa de Trent Reznors también. Y hay, un, y hay un cuarto tipo que se llama. Esto es un datico: Rob Sheridan. Uh -huh. Que es el, que, el director creativo de Nanny Snails. Uh -huh. Lo que me llamó la atención de esto, cuando los descubrí, <coughs> es que ellos, él, el cuarto integrante, está montado en la tarima y no toca ningún instrumento. Solamente está ahí. Él se encarga como de hacer toda la experiencia 3D, 3D, ¿sabes? De visual, no claro. sé qué, pero está montado en la tarima, es parte de una banda. Bueno, o sea, be me parece una locura porque yo creo que fácilmente puede ser el futuro de, un, de una interpretación mm. musical. En la que la experiencia Bueno, yo, yo tuve la oportunidad más allá de, de, de los músicos solamente Yo pude Yo tuve la oportunidad de ver a Ninchl A en vivo Y definitivamente es Rob Sheridan, que es el, el diseño de, de, de Tarima y Peo. Que además entró a, a, a Ninch, como, no, no Ninch como mandando un fanart art a, a, a Trend Él le mandó, mira, un, un fanart y he hecho que ven acá. Claro. cuando trabajar conmigo. Y claro, es es claro. Trent Néstor. Ahora, <laughs> Bueno, pero... pero la música de la película es hecha Otro por todo y es claro. increíble. Y bueno, yo estoy ganando un Oscar una vez, ¿no? Con, por... social, network. con social Network. sí. Ah, y ah han exacto. hecho un montón más el trabajo con Fincher, ¿no? Sí, todo claro, lo de Fincher eh, lo hace con, ahora. Por la película de la loca. Ah, Gone Girl, la, Increíble. la, Increíble. la, la loca, la, en la, 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 la loca, loca. <laughs> la maldita loca. Ajá. Eh, bueno, ¿cuál es el mensaje de Soul, honestamente? El mensaje de Soul, creo yo, o, o, pues dándole este análisis, porque mucha gente dijo eso no es una película para niños. Y que bueno, mm -hmm. claramente las películas de Pixar dejaron de ser solo para niños hace fíjate, nunca. Fíjate que yo, fíjate que yo estoy. La gente cree que una película como esa no es para niños y lo que la gente no está entendiendo. Es que los niños hoy en día son muy distintos. Pero sabes que mira, son unos aviones. <laughs> es que son vez... niños. Un avión. Son no, mira. Tu... No, no, pero... no sé, ese no vuela porque no puede. ¿Tú no lo dejas joda. solo con el celular? Hacer lo que, lo o que sea, te sea. voy a decir algo, no, no, o sea, sí puede ser una película para niños, pero hay partes, es que no sé tampoco si podemos lanzarnos estos spoilers sí, acá. Sin duda, claro. Spoiler. Bueno, pero hay partes en las que sí se requiere como de, de cierto contexto social, político-social, para que tú entiendas como, como por qué, por qué estas personas, por lo menos los mentores, uh -huh. los mentores de, de, no me acuerdo cómo se llama el, el protagonista, pero... <coughs> Espera. <Frank. risa> Frank Resno. los mentores de de 22. Son pura gente histórica. Carl Jung es un es un chiste. Carl June. que Carl June, Carl Juniors, que te bajes, te terapia con un nombre Pero fíjate que yo hice ese tweet, que es como que claro que es una película pero a niños, los niños le encanta Carl Jung ¿Sabes? Que es como marico. Pixel ya sabe que los papás también nos tiene que distraer. ¿Quiénes gastan plata cuando van para el cine? Ninguna cine. película de Pixar no tiene un guiño adulto. Claro. Ninguna. Ahora, ¿qué es lo que pasa aquí? ¿Cuál es el debate de Soul? ¿Es la película que define uh -huh. la generación de cómo la gente? De, de, de... No, no es. no es. O sea, también... yo, yo, yo creo que puede estar fácilmente en el. ¿Cuántas películas tiene Pixar? ¿30 películas? Yo creo que más de sí, más, no. 20. Puede no, estar no, en el, pero... el top 10. Yo creo que puede estar en el top 10. Ha <laughs> sido como un anual desde el 90 y tanto. Yo, yo creo, mm. por ejemplo, en, esta es una película que se parece mucho a nivel conceptual a Inside Out, por ejemplo. Sí, me, sí me Pero Inside Out es mucho más. Claro, derecho. pero Inside Out eh, tiene. Eh, que en España se llama De adentro hacia afuera. Claro. Una niña cualquiera. <risa> <risa> Ella, <risa> ¿En serio? <laughs> no. 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 Pero Inside Out <laughs> tiene, tiene, tiene un insight. De, eh, perdón. Eh, okay. mucho más cool. Mucho más cool. Que tú en tu cabeza tienes no, cierta. Te voy a decir algo. El ins, el, la premisa de Soul es arrechísima. El, el, el hecho de que tú puedas explorar todo tu pedo de alma y tu vocación y, y qué es lo que realmente te da valor a tu alma. Claro, pero tú lo que dices, es Muy interesante, claro, pero, pero solamente que esto está complicado okay, muy ese Es el mensaje de Soul. El mensaje de Soul es que básicamente el propósito en la vida es disfrutar la vida. Claro, no. no, no esa el, es la el, vuelta. El, claro, la, bueno, no, la vuelta. No, la, el la, no el, 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 la premisa es que la felicidad está muy por encima del propósito. Esa es la, la premisa de, de, de soul y que, la, y que la felicidad no está en lo que o sea, te filate claro, que a ti te dice el que, piano, que bueno pero no, no, es no, lo ahí. que te qué es lo que te da la chispa toca toca jazz ahí con una tipa entonces bueno coño qué bolas y se, la la película se basa en, en la lucha por ese objetivo y al final se da cuenta que en verdad eso sea, no es la me da risa que estar, es vivos, o sea, estar, risa que estar él... muy concentrado la chispa pero que al sentirse vioso hasta estar feliz pero la chispa de concentrado se ha representado como una vaina negativa o muy ensimismado. Es como que había un bicho que está como en la zona, y de repente le llega como una arena negra, así que. ¿Sabes? No, claro. pero eso, era, eso eso significaba que la gente estaba demasiado ensimismada. demasiado como que no, encerrada, pero en o sea, su sabes lugar. Que hay, hay un no, hay un Claro, entendiste, para que sepa. No, bueno, claro que sí. Ya va, la gente que Esculpa, está el en... señor que me vendió el DVD. Escúchame, la gente la gente que está ahí, <laughs> escúchame, tú llegas a, a la zona cuando te concentras Cuando disfrutas, Claro, así es como logra él al final pero, volver. No, pero, pero hay una parte en donde le dicen como una arena negra. Pero cuando tú te te mueve lo, ne no, lo negro es, es, es porque dejas de confiar en ti. Claro, eso es porque estás ahí todo inseguro y que ya no nada. Claro que no. Qué bruto. Claro, claro. No. Esa es la gente que final no encuentra un propósito. Ajá. O sea, es la gente que dice. Okay. voy a ejemplificar. Hay un señor que está vendiendo stocks. Hay un señor que está trabajando en la bolsa de valores o algo así. Ajá. Él, perdón. Él está lleno de arena negra porque perdió su propósito y no cree en sí mismo. Porque él está ahí dándole ahí como a la computadora. O sea, yo lo que siento es que la película también tiene un mensaje que si tú lo puedes identif identificar como una cuestión anticarrerista. ¿Sabes lo que son la gente es... que? Yo creo que eso va por ahí. Mm -mm. Y hay un tema, hay un tema en Estados Unidos que va por ahí. Que es el tema de que tú tienes la clase obrera, tienes la clase que estudia y que es muy universitaria, que son la gente que se dedica a las carreras, y luego tienes la gente que tiene demasiado Ojo, nervios. no me parece una locura lo que estás diciendo, pero yo lo entendí como la gente que no, tiene, no consigue. Pero, o sea, se rinde ante su propósito. Claro, si, ya eres, ya si tú eres retachos. feliz tocando para una banda y tú crees que tu propósito es usar un gran músico, y luego te das cuenta que tu propósito en la vida es, o lo que te hace feliz es disfrutar la vida, sin duda alguna hay un mensaje Ok, Voy contigo. Exacto, por eso es voy que, que ¿cuándo cuando 22 se convierte en negro? ¿Por qué? Porque cerró uno. ¿eh? No, entonces fue cuando Cavani le escribe. Ah, un ok, claro, claro. No. 22 se convierte en negrito. Uh -huh. Saludo a Cabani. Uh -huh. Cuando este carajo le dice, tú no sirves para nada. Uh -huh. Entonces. La gente se mete en su peo de, de Exacto, arena negra sí. cuando siente que no tiene propósito. Por eso o yo decía no... ensimismado, porque es una persona que no está viendo nada de lo de afuera, está totalmente pero, pero encerrada está... en su, o sea fracaso, sea un nivel de concentración que no es positivo. Lo salvaste muy bien. No, no, es felicito. que yo creo que estábamos en la misma idea, solo que había parte de la película en donde yo decía, <coughs> oye, pero este mensaje básicamente de disfruta la vida, vive la vida, que sin duda alguna es un mensaje mediocre. A eso voy. Que no tiene nada de malo. De o sea, es, no tiene es, nada de es, malo, es que es muy, es muy repetitivo, ya se ha hablado mucho de Ese eso. Ese pedo de que, de que a, él, a Frank Quintero finalmente no es que el, el, el piano era lo que lo hacía feliz, sino comer pizza. ¿Mm? ¿Mm? ¿Tiene mm. hambre? ¿Mm? <laughs> Sí, hambre. Es que eso le... es todo. Que además, ¿sabes que la película está siendo criticada? Porque todos los mentores estos que salen, que si sí, María Antonieta, que si. Sí, que que no ajá, salía, Jung, salía Sale Gandhi, Gandhi. Aristóteles. O alguien así, de los eh, Socrates, Abraham Lincoln. Lincoln eso, sale un poco gente. Eh, todos tienen un peo. Maradona. <risa> <risa> todos tienen un peo. O sea, todos son Gandhi, que si sí, pedófilos. ¿Sabes que Gandhi sí. tenía unas, unas vainitas pedófilas sí. ahí? Que, que era que si yo no voy a tirar más. Por llegar, llegar a la plenitud, a que mi alma llegue a la plenitud, y al final les decía: si, quieren, si no me creen, entonces déjenme acostarme con unas niñitas ahí para que vean que no, no me las voy a coger. Y esto, eh. es, esto es real, o sea, la gente sí, sí, sí. ¿Esto es termi real? terminó odiando a Gandhi por eso, porque claro. bueno, no, no odiando, pero hay un legado histórico, exacto. la gente se ha dado cuenta, mm. no sé por qué, en los, últimos 12 años, en los últimos 10, 5 años, que la gente es gris que tú tienes tu mierda positiva, claro, y tu mirada, que la gente y, no. Es y perfecto. eso pasa con la lista de todos los mentores, que tienen Ajá. como un lado oscuro. La madre Teresa de Calcuta, sabes uh -huh. que ella, bueno, de un poco de años, creo que sí si fundaciones al, en, al, al, en todo el planeta, pero resulta que ella fue muy criticada porque en esas fundaciones hacía lo que, o sea, eso se le llamaba como casa de la muerte. Uh -huh. Y esa casa de la muerte era porque a los pobres, ella básicamente no les daba medicina. Uh -huh. Entonces, si tenías cáncer y eras pobre, yo no te voy a ayudar porque... Bueno. El, el mundo se, se, se favorece de, la, de los pobres. Uh -huh. Y los pobres tienen que aceptar su condición de su suerte, la condición de su suerte. Sí, ¿sí? esa gente que siempre anda como realzando la pobreza está medio. medio mm. Bueno, es como que toda esa lista, de, lista líderes... de gente de mentores que salen en la película son, o sea, una persona eh, que... Como que tiene vainas oscuras. Sí, pero tú? lo que quiero decir es que la persona, la crítica, el tipo de estereotipo de la, del crítico que ve, que ve a los mentores puede fácilmente destruirlos porque sí es un, como un line-up de pura gente como medio shady, uh -huh. ¿sabes? Como que tiene algo que... que ¿Por qué ellos? porque todos ellos juntos, sabes? Porque ¿Por eh, creo no? que lo hicieron como histórico para que vieras que, a pesar de que estos personajes grandes de la humanidad, con su lado oscuro y todo, no pudieron domar a 22. Que eran personas sabias, que eran personas exacto. pacientes, que eran... O sea, era, era, era para mostrar ese... Y capaz ese... como dentro... De, como el rol de cada uno, sea, mm, Que había que... Vainas diferentes. O sea, ¿no? que, que Carl Jung no pudiera... Niers. Exacto. Carl Boca Juniors. Claro, ¿Sí? claro. Ahora... No, porque pues, no pudiera domarlo... O sea, ese era el chiste. Ah. Que, o sea, estamos hablando del carajo que básicamente con Freud eh, la psicoterapia... ¿Les cae bien el personaje principal? De sí, Frank les cae bien. Sí, güey, bueno. honestamente sí. Me parece un idiota, o sea, me parece idiota no es la palabra, me parece un pendejo. O sea, que, no sé, no, no sé, no sé si me cae bien. No conecto con el bicho. Sí, estoy, yo tratando, yo estoy tratando de revisar la película de pie a cabeza porque la verdad es que tiene unos tweets muy, por lo menos toda la parte del gato me, me encantó, me pareció brutal, eh, que hubiesen caído como al revés, uh -huh. me pareció cool. Me pareció muy cool, de nuevo la parte de metafísica. Creo que es una buena representación, a pesar de que no estoy de acuerdo con que ya tú vienes prehecho. Pre como graficaron la, la parte donde están las almas. Me claro. pareció raro. Pero la viste en un televisor que te hiciera uf, el zoom. ¿Cómo, ¿Cómo es? es? Cuando bueno, lo que pasa es que yo, yo claro, tengo un televisor arrecho. Entonces lo que pasa es que cuando tú tienes el televisor así, en la parte la que está la escalera para arriba hace uf, y te hace como un zoom. Tú, tú tienes un televisor súper arrecho. Sí, Ok. Y el mueble donde lo veo te lo quitaron. No, no, en la caja. <coughs> a mí esa parte me gustó. Que era como que las almas caminando al cielo. O sea, okay. como el más allá. No me acuerdo eso. La escalera. Claro. La, la escalera. La no mecánica escalera donde cielo, él se claro. va y se lanza. Y se eh... lanza para abajo ahí es uno. Claro. No pero, sé pero no me que eso, La pero... parte metafísica me gustó. Y ahí sí empiezo yo a otra pregunta. A mí yo me encanta no cuando, muere, la gente... cuando muere. Cuando muere, cuando el personaje, por ejemplo, llega uno, el, 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 el Roger. Ajá. Que, lo, que es el que lo busca por toda la ciudad, Ajá. que en el metro él se cae y se muere. Jerry. Todo ese Ajá. El Jerry, perdón. No, el Jerry es los que los, los que los crean. El otro chiquitico ese. Es Roger, ¿no? Es otro nombre. Aquí. Bueno, cuando él, cuando él se cae y se muere otra vez, ese pedo de que entra como en el. En el a nivel de diseño. O sea, yo yo como lo, como que, lo que quiero decir es Pixar. que esta película establece que tú vienes predestinado antes de nacer, ya tú tienes rasgos de personalidad. Y yo no estoy tan de acuerdo con eso. Sí, es que, pero tiene... es una, de nuevo, es una pregunta metafísica. Claro, o sea, pero... de verdad existe, por lo menos el ser que crea el universo o quien nos crea a los seres humanos, sea Dios o sea la persona que quien tú creas, tú dices que ya tú naces con tu propósito o que tú naces con una personalidad o que tú naces con, con, con ya algo dentro del. Si tu, si tu cuerpo es el, el envase o el molde, ya tú traes, tú traes lo tuyo ya adentro. Es imposible no saber. Formas. No, pero tú escoges creer. Yo escojo creer que no, yo escojo creer que las experiencias de tu vida te moldean. Y tu crianza te moldea muchísimo. Bueno, Más de lo que alguien puede... Eso, eso que estás diciendo es, de, es muy Carl Jung, por ejemplo. Claro, pero mejor. entonces si tú tienes, por ejemplo, de esta pregunta, uh -huh. a lo mejor seguro hay un filósofo que lo haya establecido o algo así, porque yo estoy llegando a esta conclusión ahorita. O sea, me, si me, llama, me dices... llama la atención porque la verdad es que de ahí parte el trabajo de Carl Jung en la historia. O sea, mm -hmm. de justamente claro. de eso, del individualismo y de, y, de, y de que tú puedes crear tu propia identidad. Va, eh, de, ...después de que vives cosas. A, a partir de tus vamos, vamos a suponer que Frank... ...Néstor... Vamos a suponer que Frank Néstor... ...ya cuando estaba ahí como en, el, como en el cielo ese... ...o en esa especie de más allá... A él le dijeron... Tú, tú, ...tú chispas a ser un gran músico o algo así, ¿no? Uh -huh. Entonces tú naces ya con eso dentro de ti. ¿Qué capacidad tiene entonces la persona para... ...tener un talento pero para desarrollarlo a través del trabajo... Ok. Te voy... O sea, el trabajo no moldea más bien lo ahora, que tú puedes hacer en, el, en tu vida. Ahora te lo voy a voltear. Generalmente, ¿qué es lo que uno... Cua, tu, vocacionalmente cuando tú eres adolescente, qué es lo que tú quieres encontrar? Lo que te apasiona, ¿verdad? Uh -huh. Para poder buscar entrenarte en eso y poder trabajar. Tu especie de vocación. Tu vocación. Profesional. O sea, Toda tu adolescencia y probablemente tus años 20, incluso mucha gente se lo lleva hasta mucho más profundo en su vida... Todo es una búsqueda por qué es lo que tú sabes hacer y disfrutas hacer. Es que, es que sabes qué pasa que yo creo que, que eso cambia cuando por ejemplo, por la chispa de nosotros puede ser la curiosidad, por decir algo. Claro. Y la curiosidad es la que hace que te gusten los deportes. Claro, Jay Wheeler te dice, porque no está nada escrito. Tú. Claro, pero voy. Pero, <risa> <risa> pero voy. A eso pero, es a lo que me sé, refiero. Claro, pero tú háblame sí. de ti. <laughs> quisiera verte. ahora lo que háblame de ti pero, o sea, pero fíjate esto que te lo que, que te propongan la idea de que tú tienes ya esa chispa dentro no quiere decir que la conozcas quiere decir que te según lo que plantea la película a ti te tiran en la tierra y tú tienes que vivir una cantidad de vainas para llegar a eso hay gente que no llega no Uh -huh. Entonces, este carajo no es que nació con la chispa de la música. Él tiene que aparecer en la tierra, explorar el mundo. Y, y cuando él toca el piano con el papá, uh -huh. él dice: Aquí está mi peo. Pero no es como que. ¡Eh! Claro, porque es lo que, que te tengo. gusta, más no para lo que eres bueno. No, es que por eso, no. Por, por eso es que les digo: que yo creo que la chispa es en este caso la bueno no, en este caso digo de nosotros la vida real es la curiosidad sí porque si al final o sea a ti te por eso es que te gustan los deportes porque no está escrito el resultado te gusta hacer un episodio libre en la escuela de nada te gusta que de repente bueno, hay una noticia comedia. hay una noticia que sacuda al mundo uh -huh. y te da morbo de que coño se murió alguien le uh -huh. dio un ACB a Dr. dre no te gusta la noticia de Dr. dre que, es que está jodido claro pero muy dentro de ti hay un morbo de que coño está pasando algo que estás como como el hecho de saber generando conversación está... hay una curiosidad que mantiene joven que te mantiene joven que es siempre el no es tanto que hay de nuevo sino que es el que va a pasar sino el que, por qué hay gente que deja de preguntarse el por qué pero la chispa capaz no gente. está ahí o sea por ejemplo pero la chispa capaz está para mí en lograr decir algo gracioso al respecto claro pero eso que tú dices eh, viene ya cuando tienes un poco de experiencia. Porque entonces tú pasas de, ese, de, de vivir, de intentar vivir con tu chispa, de la curiosidad, a intentar vivir un día a la vez. Entonces ahí es cuando tú dices, ¿sabes que Yo tengo experiencia y yo sé que esta persona que estoy conociendo me va a caer mal o me parece un pendejo o nos vamos a llevar bien con solamente verlo. Uh -huh. Porque ya hay una experiencia previa. Ya tú sabes lo que va a pasar. Ya tú sabes lo que va a pasar con esa persona que te gustó y, y, en, y en, capaz en 10 días sabes que no van a estar juntos. O ¿Sabes? Como que depende mucho de de cómo crece esa curiosidad y se transforma en tu probable vocación o tu chispa. Eh, ah, eh, eh, no sé si vocación, pero es como... Sí, como experiencia. Como tú lo pones, en verdad toda la chispa tiene, a juro, curiosidad, porque todo el mundo tiene que buscarla. También. O sea, no, no porque, te lo regalan, porque... no, te, no, te lo, no te lo presentan, no es como que tú eres músico, ya sabes, no es que hay curiosidad padre. no porque hay gente que no, tiene, no, no busca no tiene la curiosidad chispa. Esa no, es la otra. no busca la chispa que es este tipo que está encerrado trabajando de 8 a 6 de la tarde en una vaina no sé qué trabaja probablemente esa persona no tiene la chispa de la curiosidad y o, esa, y, o la suprimió muy adentro también. o la suprimió bueno por eso, estaba, por eso estaba todo negrito porque él estaba muerto en vida él estaba haciendo puras vainas que no, querían mm. hacer, que no quería hacer que yo creo que de hecho o sea, se puede decir que el 80, el 90% de las personas que están ah, en el sí. planeta viven eso sí, alguna no. vez en la vida. Yo o sea, he estado que... cubierto de la arena negra. Claro, ah. yo también en sí, Chile. No, claro. Sí, no, Todo claro. el mundo. Y yo creo que hay momentos en los que uno tiene la arena negra. Creo que, ah. creo que esto es un buen momento para traer, por ejemplo, y hablar rapidito aprovechando el tema. Y el tema de la pues, arena sí, negra. decir solo un comentario antes. Sí, claro, cómo no. Brutal, toda la aceptación de las drogas al alucinógenas en el muchacho que está, o en el señor que está girando el signo, uh -huh. que es como que el nexo entre el más allá. Porque él está tan drogado que pues logra llegar a un sitio. Es eh, la forma de comunicarse entre los exacto, mundos. Exacto, por ejemplo, es, es bastante hippie. Me gustó. Cool. De hecho, el ancla del barco es el símbolo de la paz. Sí. Eso está muy cool. Todo el mundo dice: wow, ese, este chico este, este, tiene unos poderes increíbles. Y yo que sí, me toca dos palabras. El símbolo de la año. paz. De hecho, el que sea el es... símbolo de la paz es el eh, símbolo es... hippie, ¿no, verdad? El, el no, símbolo hippie que es un círculo. El símbolo hippie es como una Una yea invertida. Una yea invertida. Y la paz. Pero tomando en cuenta, por ejemplo, el tema de la curiosidad y de la chispa en general. Creo que es un momento para discutir rápidamente lo que, lo que nosotros sentimos con Escuela de Nazo la Navidad. Es bastante particular lo que sentimos al final con la película porque, bueno, como dijimos al principio, eh, es uno de los productos de Escuela de por no decir el producto más, eh, el que tu, tuvo más esto, que fue como más polarizante uh -huh, porque uh -huh. a mucha gente le gustó, a mucha gente no le gustó. Uh -huh. eh, hubo como una mini guerra de comentarios entre cada uno de los sectores. Uh -huh. eh, bueno, fue fue está, interesante. Nos, fue, fue interesante, a, a veces fue hiriente sí. también. O sea, leer eso, porque bueno, no, no se los voy a bueno, negar. O sea, la es chispa, como... por lo menos mi chispa, que es que yo... Tra... O, lo, los tres tratamos y de todo el equipo que, que trabaja eh, en comedia o gente que tra... Yo creo que todos los seres humanos somos así. Tú haces algo y tú quieres que la gente le guste. Claro. Entonces, veníamos de que esto también hay que aceptarlo, que veníamos de dar jonrones. No, y nosotros en también. En el sentido eh, de escuela que. Escuela de Nada está muy acostumbrada a tener un feedback muy positivo. Sí, muy claro. Positivo. Pero entonces de repente hay algo que es polarizante, o que de repente a no todo el mundo le gusta y a ti te llena la, la arena negra. A mí me llenó la arena negra, negra. ¿Cómo no? En claro. La vagina. Pero al mismo tiempo, se, yo sí, y, y los tres estamos alineados acá porque lo conversamos antes. Eh, creo que parte de la chispa de Escuela de Nada es que, número uno, obviamente nosotros no hacemos contenido ni hacemos nada. A ver, no vamos a, no vamos a dejar de hacer cosas o hacer cosas porque alguien no los diga o porque a alguien no le guste, porque claro. haters siempre hemos tenido. Siempre hay que hacer lo que no le guste. Entonces, nosotros hicimos, diseñamos un proyecto que claramente no fue de, la, de gusto de muchas personas, de otras sí, como dicen, uh -huh. o sea, fue muy polarizante, pero de esa experiencia, creo que es importantísimo siempre, y yo lo digo con, a todo dar, estoy demasiado orgulloso de lo que hicimos, uh -huh. Me, eh, el resultado, por supuesto que en muchos aspectos ha podido ser mejor, en millones de aspectos. Es un, era un territorio completamente nuevo para nosotros. Estábamos... Eh, que mucha gente hizo ese comentario. Sí. Y, no, y mucha gente ese era más y eso no, es más y, y eso es lo que voy a decir que de, de no. muy, porque rayan lo condescendiente un poquito pero es que no importa porque es que a pesar, porque la intención es buena de nuevo lo estamos diciendo como que a nadie le gustó hubo un no, yo no, creo no. que ahí como de hecho yo cuando digo polarizante <laughs> pero no pero claro. hubo una gran 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 o sea fue sí. bastante controversial la verdad porque creo sí. que es un eso formato una buena palabra para eh, decir. o sea fue un formato que que se salió de todas nuestras áreas de confort y o sea yo lo quiero ver así yo lo quiero ver como que Hace dos años y medio, tres personas que estaban hablando paja en un estudio prestado, con un poco, de unos, con, grabándose con sus celulares, eh, lograron obtener ahora los recursos para poder inventar algo fuera mm -hmm. de su industria. Y eso, eh, para mí es una hazaña. Claro. O sea, eh, y, y no es por querer dar, darme como autopalmaditas en la espalda, uh -huh. sino que más bien es como, ahí cuando tú lees un comentario negativo en algo que tú hiciste, que te costó esfuerzo. Tú te, te vas a sentir mal. O sea, tú, claro. eso es. O sea, no. Seas quien seas, te vas a sentir mal. Y eso me pasó a mí. Y probablemente les pasó a ustedes. Sin duda. Que. Pero. A mí mirió bastante. Gente que. Yo, a, a mí, había gente que exageró. Tipo, el odio que se, Es como que. Bro, no, pero, cálmate. Pero, pero, claro, pero. nosotros hablando de la A mí eso, no me, jode. A mí eso paja. No me jode. Y ustedes saben que siempre vamos a hacer la mayor cantidad de abierto que se pueda porque también es un proceso de aprendizaje que mucha gente que vive escuela de nada también va a rescatar cosas, ¿no? Sí, eh, claro. A mí lo que me jode es que sé. Hay gente que dice, como que ustedes no dijeron nunca de Escuela de Nada cómo les fue a nivel de venta de tickets. Lo podemos decir. No fue mejor que las Dominations. No fue mejor que las Dominations. Claro, pero nosotros, para Pero al mismo <coughs> tiempo, por lo menos yo, no encuentro ningún tipo de consuelo en eso. Porque Tampoc... a mí el consuelo era como creador de contenido y seguro le debe pasar a... Nosotros acabamos de decir que cuando Roma fue una mierda. A Patty Jen, quiero que, que sepas bueno, claro, a eso. Es yo, es, yo tuiteé mal de, 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 de Wonder Woman y después de Escuela de Nada la Navidad, te lo juro por Dios que pensaba mucho en ese turno, Claro, es que, es que iba, iba dije, a eso. Soy un mira, iba a eso. <laughs> Te lo juro. Iba Soy un mamagüeo. Iba claro. a eso. Yo, vi, yo dije, ¿sabes qué? Hay muchos comentarios hirientes y muchos comentarios negativos en todo lo que está pasando en torno a Escuela de NASA la Navidad. Y acabamos es, de una, es una película, pero. Nosotros estamos acostumbrados a que A que no nos tiemble la mano cuando queremos a la paz de la gente. No, y yo me la toque calada. Uno o sea, se expone a hacer contenido. Yo me la toque calada. Y, y al final, ¿Claro? mientras más tiempo va pasando en un proyecto como este, hay más gente que te está viendo con una lupa para ver dónde te tropiezas claro. porque sabes que tú tienes que a mí, la paz. ¿Sabes qué me pasa a mí en Twitch? Me mandan un video de alguien haciendo contenido que da súper crincho, que es una mierda. Y yo lo veo y, y tiene 3.000 followers. Y yo digo, coño me da paja yo decía un chiste un comentario sobre una que no sé por qué me pasa eso pues quizás porque coño yo ahorita es que como que con escuelas nada he crecido un poquito en, en redes y de repente con más un poquito más reconocimiento pero me da paja es un comentario y después yo digo como que no cuando tú haces contenido tú te expones a que esas vainas pasen? sin duda claro te expones pero yo pero yo, yo me sentí mal solamente de pensar tipo marico nosotros nosotros aunque ustedes no lo crean sudamos mucho ese proyecto fue muy mm. heavy y eh, ustedes Los que se sintieron Que no les gustó Tienen razón No No crean que, que su opinión Es que es una No nos importa yo, yo Porque mejor, no les gustó, yo mejor, No, yo a lo mejor Me equivoco dentro de un tiempo Pero yo sí A mí sí me gusta hacer contenido Que le gusta a todo el mundo yo, Claro no, Pero no eso lo, no existe Yo no soy Claro Pero yo no quiero ser ese eh, Entre comillas Artista súper mamagueo que, no. que Yo hago contenido Que me guste a mí Y a los que le No, no, no yo trato de hacer una vaina que le guste a toda la gente que compró su claro, ticket. Claro, no, pero. Esa no, es mi meta. No, pero supuesto que queremos que pero, todo el mundo la pase. De bien. la parte de la gente que le gustó, aprecié todo mucho su feedback. Hubo mucha gente que me sacó referencias de vainas que sí. Si, que no es por ser snob, pero hay mucha gente que me dijo, tipo, me encantó porque me recordó a tal show de sketches que es una es, vaina oscura. Eso. Y yo, mierda, ¿qué arrecho. Qué fino. Es, hubo muchas cosas. O sea, hicimos. Todos no los se comentarios parece... negativos que son. Eh, <coughs> coño, yo los tomé en cuenta burda porque así si era como que. Coño, mira, de repente. Hay una, a, a la gente esto le pareció muy ajeno a lo que usualmente hacemos. Es que precisamente ese fue el problema, que también quisimos abarcar una audiencia que capaz no es la nuestra. Mm. Y, y se, es algo muy diferente al podcast. ¿Tú ¿Quieres reinventar? ¿Vas a reinventar? Yo no. no voy a reinventar. Ah, y esto, nunca. y esto, nunca, mira. Pero quiero que sepan que esto es importante que lo habláramos porque. Al final no puede pasar que... Así como nosotros eh, boconeamos con que vendimos tantas entradas en las Domination y lo acabamos de decir, eh, vendimos más entradas que en las sí. Domination, tenemos los dos récords más altos de ventas en esta plataforma Go Live que nos ayudó muchísimo, que no. siempre nos ha apoyado y que probablemente sean récords que se tumben este año porque ya la gente está uh -huh. empujándose para allá. O sea, la gente ya, ya sabe cómo es la vuelta. O sea, ya no, no es que somos lo más arrechones sí, no a tumbar no es, de ahí no. Más uh -huh. de comer más hamburguesas por el gusta que, haya, que hayamos sido los primeros. Pero me parece increíble y eh, más allá de eso esto había que hablarlo porque porque ustedes también tienen que entender que, que bueno que sí que que pelar bola también es parte del camino o sea al final claro. yo, yo no o sea si a no mí, queda como no hace un no, año, no me da demasiado claro. y es más eh, honestamente tú sabes lo que dice coño no me acuerdo quién era el director de cine que dijo eso que es como que one for me and one for them y era alguien, no sé, coño, no sé wow. si a Adam Sandler se lo dijeron también. Y era como que él hacía películas, una para él, creo que es Woody Allen. Cuidado. Y una para la gente. Porque él ya tenía medido lo que la gente le gustaba. Claro. Entonces él hacía un proyecto de él y un okay. proyecto para la gente. Un proyecto para él, un proyecto para la gente. Yo no sé si estoy tan ahí. Creo que fue, eh, de nuevo, no me arrepiento de nada. De hecho, a mí me dio mucha risa. A mí me da mucho orgullo que nosotros seamos capaces de inventar estupideces. No, 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 no me arrepiento me, mí, de absolutamente sí, yo nada. Sí, yo, sí, yo sí creo que, bueno, que tuvimos muchísimos errores en, Sin en, duda, en temas de, de producción, postproducción. Yo odio actuar. Yo soy horrible actuando. Yo creo que... Yo creo que este hecho demasiado buen actor, o sea, ya, que es una yo, revelación también. Yo a veces que, leí... Yo, o sea, yo leí un par de haters también, que era como... Que de nuevo, es muy loco, porque yo sé que la gente que no le gusta es más verbal. Y nosotros estamos dedicándole este espacio quizás a la gente que nos sigue mucho o que de repente no le gustó, pero hay un montón de gente que le gustó. Claro. Entonces, es que eso es lo que a mí más me deja como que mierda en cortocircuito porque eh, yo leí haters que decían como que... La actuación, pésima. Y es como... ¡Marejo! <laughs> es como... ¡Tú te has dado cuidado! ¿Qué quieres de nosotros? Había, había gente que si... Bueno, después de esto, más nunca cancelado escuela de nada. está bueno, bien. Es como que bueno, que te vaya bien, pues. Ah, igual pues igual, igual ¡Qué exagerado! A mí pana mejor es porque, bueno, yo sé que hay gente que le costó... Quisimos a hacer algo central, muy de pinga para ustedes, honestamente. Vale. Para hacer... Pero vamos, de a... Verdad. o sea, quiero que sepan que lo vamos a volver a intentar. Sí. Y esto va a volver a pasar. Ya está la idea, de hecho. No, ya, ya viene por ahí <ríe> algo, <ríe> o sea, y, y así sí. va a ser siempre hasta que, bueno, hasta que claro. ¿Y esa hasta es la que chispa? tengamos un rack de mil cosas y nos podamos reír de todas y qué sé yo. Dentro de cinco años estoy seguro que vamos a ver Escuela de la Navidad y nos vamos a, a cagar. Este la risa. dijo que ya no lo puede ver. Ya, ahorita claro. no lo... Ahorita. Entonces, en o sea, no es que, vale. muchachos, también tuvimos muchos errores porque hicimos todo esto en dos semanas y media. Para no, nosotros somos más... unos locos. Eh, somos ¿sí? unos locos. Sí, ahí, ahí, ahí fallamos, pero bueno, está bien. O sea, vamos a meterle de nuevo y vamos a volverlo a intentar. Y eso va muy de la mano con Soul porque la chispa que a mí me parece que tiene Escuela de Nada es que, primero que nada, no le tiene miedo a una mierda. Vamos a hablar claro. Y eso es finísimo. Eso es, di es difícil de conquistar. Ojo. Claro que le da, tenemos miedo. Antes de salir estábamos todos así. Uh -huh. era, era difícil. Yo colapsé. A mí, yo, yo me quería volver mierda. De, de la angustia, de la ansiedad. Yo sé que tú también estás en la mierda. Tú, a ti se estaba cayendo más el pelo. No, o sea, otro peo. Pero este, el resultado, a pesar de ser polarizante, estoy, cre estamos, estamos sí. muy orgullosos del de, resultado. Eh, y bueno, gracias, obviamente. Gracias con, a toda que la gente que, que le gustó. 19 y... mil y pico entradas. Sabes coño? que nosotros hacemos lo que nos da la gana. Claro. Pero, coño, pero sí queremos que Por lo cierto, que nos da la, la gana le guste a la mayoría. T. <risa> <risa> queremos, queremos, queremos que lo que nos da la gana, que sabemos que es lo que a ustedes les gusta, esté lo más alineado a algo que ustedes disfruten al 100%. Uh -huh. Y eso está considerado para el próximo proyecto. No crean que no es que no los escuchamos. Y es uh -huh. importante que, que, que esto. Lo sepan porque no vayan a pensar que pasó la película y ya se olvidó, sí, Listo. Se hicieron, ya. No, no, pues no, nada. Y no, no, y pero a verdad, mucho, no. De hecho, crítica. no lo hablamos antes porque no estábamos juntos. Sí, es el primer día que estamos juntos de. Pero, pero, mucho pero eso, muchachos. Y creo que también es una lección para la gente que hace cosas. Cero miedo a que la gente. O sea. Puede pasar. Cero, no, va a pasar. Hay una noticia tuya que tengo un disco de mierda. Muchas. Yo te iba a decir eso. Que qué loco. O sea, imagínate cómo se siente uno con una película y una audiencia de casi 20.000 personas. Que es brutal, pero minúsculo al lado la una No, no, claro, exacto. Como... Es increíble, pero ahora imagínate Arctic Monkeys, uh -huh. que lanzó un disco asqueroso hace dos años, un año, no uh sé. -huh. ¿Cómo se puede sentir ese artista? O sea, como que, que... Claro, aquí lo llamativo es que nosotros, por ejemplo, que hemos hablado de millones de proyectos como así, o sea, como si fuera, leer el periódico y dice esto fue una mierda y haces así. Y uno no sabe de repente, coño, he involucrado un montón de cosas, ¿no? De nuevo, yo creo que a lo mejor estoy siendo cínico, pero sí es como que si tú te haces contenido estás expuesto a esas cosas. Sin duda. Yo me sentí mal. Yo me sentí mal y, y, y creo yo que fue al día vaina. siguiente que me sentí mal porque si sí, leí un par de comentarios y le pregunté a unas personas que yo siempre le pregunto cosas y hubo una que me dijo un comentario que me volvió mierda. No lo voy a decir. No lo voy a decir. Pero hice un comentario que me volvió mierda porque fue súper súper condescendiente y yo dije coño quizás no fue la reacción bueno, inicial es que, que tú le dijiste tú. la reacción inicial la, reacción, la reacción es que primer día, el primer día fue muy positivo y ya los días claro. después que porque ya lo, ya después de la, la transmisión inicial lo ve gente que no no está tan apegada a la escuela de nada uh -huh. entonces es como que vamos a ver qué tal. Y ya está como muy predispuesta a que puedo opinar Ahora, lo que sea. a la gente que de repente a las 12 de la noche se lanzó un comentario en un DM mío diciéndome que, que bolas la pedazo de mierda de su puta vida que había visto. Mira, a ve a ver el episodio de los fanáticos tóxicos porque tú también eres un imbécil. Sí. Bueno, también creo que uno, uno... Uno se tiene que calar lo que cría. Sin duda. O sea, hay, hay gente que... que... Lo puse más de uno en su sitio. Dije, mira, brother, si no, a mucha gente le gustó. Después, bueno, hay... Sí. está Sí. Aquí. ¿Sí? Pero y a los no que les hecho. gustó, a los que les gustó, pues muy cool. A mí también me gustó, y también me reí. Yo... O hay muchísimas cosas para corregir y muchísimas cosas para mejorar. De eso no se trata Soul, de eso no se trata la vida, de eso no se trata en general toda mierda. Claro. Ahora, ¿tú? Soul es pro vida. Eso soul es otra pro vida, eso, soy bueno, eso parece... y, Yo no hay pañuelo verde en ningún lado. <laughs> ah, Luisito y que, y, que, y que iba a caer en Argentina y que, que ya no. <risa> Rebotó. <risa> Por cierto, un saludo. ¿Quién va quién va pendiente, pues? Que te montaste <laughs> la clínica, ¿Qué? claro. ¿Qué más pendiente? Bueno, no? felicidades eh, Argentina. Ahí estoy antes, antes de irnos, eh, es ¿Por? importante que sepan. <laughs> es importante que sepan que eh, en Patreon ofrecemos un episodio semanal, pero 2021, mm -hmm. 2021 venimos con noticias. Yes. Ahora vamos a ofrecer. Más contenido en Patreon por el mismo precio. Yes. Solamente por 5 dólares. Entonces tú vas a tener tu episodio los viernes uh -huh. y además ahora los martes vas a tener un contenido extra. ¿Qué son este, este tipo de contenidos extra? Vamos a tener recomendaciones, vamos a revivir screenshot, yes. vamos a tener examen oral. Screenshot lo han pedido demasiado. Y vamos a tener un episodio que es hecho por la gente de Patreon. Uh -huh, uh -huh. La gente de Patreon va a el proponer... El tema dorado. El, va a proponer el los, tema dorado y el tema de plata. Que es el tema... Ah, relan, exacto. Relan, ah, está el relan, bueno, está, el relan, está el relan bueno. Relan eh, el el, el relámpago. La, la sí. gente en Patreon... Vamos a lanzar un post... Donde la gente va a proponer temas... Y el tema que tenga más likes... El comentario que tenga más likes... Uh -huh. Va a ser el episodio final... De ese mes. Y eso va a ser así... Mensual. Uh -huh. Es decir, van a tener... Casi... Siete, ocho contenidos... Por cinco dólares... Eh, a diferencia uh -huh. de hace Muchísimo. un mes... Que eran solamente cuatro. Eso. Así, para que sepan, Ya entendimos que a usted lo que le gusta... Son nuestros tres asentados... Hablando huevos, <laughs> ¿no? Ya entendimos. <laughs> claro. Ahora, esto es importante también... Uh -huh. Yo he visto gente, de nuevo, que esto es muy loco. Yo, ojalá yo pudiera transferirles mi información cerebral de una forma más efectiva que yo hablando huevona sin saber. Hay gente que yo he visto que tienen fan accounts de Escuela de Naza de la Nueva. En serio. Fan accounts. O ¿En sea, serio? con nuestras fotos que se ponen como los memes. O sea, que les gustó burda. Pero es que, claro. C capaz, nos, no, no, es, capaz, no capaz nos estamos ahogando en un vaso de agua y, le, y, y, y no sabemos, pero si sí está fino escuchar la crítica y estudiarla. Ahora, vida, vida. esto sí lo pienso yo. que tan fácil podría pelar bola a uno en el sentido de no les gustó? Bueno, que no entendieron. No, no, un, no, no, uno no puede hacer eso. Claro. No. Pero, pero, ¿sabes qué? Es lo común. Es común y probablemente común. pasó aquí. Ojo. Eso es a lo o sea, que es, no, yo, esto, yo es no, for... yo... esto es un formato medio... medio... Nuestras referencias o sea, no probablemente... son Mira, todo el mundo. Mira, probablemente la gente al escuchar que Escuela de Nada es una película sin verla, lo que se imagina es un largometraje. Mm. O sea, y, 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 y ese puede ser como la primera... Eh, el primer traspiés de expectativa, de, de expectativa. Claro. entonces probablemente por ahí puedan ir los tiros pero esto es un formato sí dije, con unas referencias muy específicas y probablemente hay gente que no lo entendió hay gente que me preguntó que no no era un sketch, sketch. Claro, hay gente que me preguntó claro. qué era un sketch entonces bueno eh, para ustedes vamos a hacer un libro de coloreo <laughs> <laughs> año, vale. no, no, no. Entonces, bueno, pero también podemos Creo hablar lo que nos, rápidamente. Y, nos hicieron caer en un hueco tan grande que estamos haciendo esto. Claro, tiempo. bueno. Bueno, no, pero, pero, ¿sabes, ¿sabes, pero sabes, que, bien, bien. sabes que a mí se me da burda de fácil y no te cuenta, cuenta. Perdón, eso es peligrosísimo. Ahora fíjate. <risa> 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 ¿sabes que, pero ¿sabes? la gente también tiene que, te, tiene que entender claro. que, bueno, para, ¿De dónde estamos? No, y para ellos, Escuela de Nada es una terapia, incluso para nosotros claro, también es una no, terapia. Entonces, obviamente, ¿Cuándo es vamos a hacer se terapia eso? en persona este año? ¿dónde? ¿Dónde vamos a hacer terapia en persona este año? No Todos los países. Pa marico. Yo es para Marico, pero hay que hacerla. No, yo no quiero eso. Mi terapia es el fútbol. Yo he fútbol y claro, se me quita. Cada coñazo. Y ya. Por cierto, el viernes. Si en la historia. Si en la historia. No, pero fíjate, fíjate antes de terminar, eh, <laughs> yo quiero que dejen en los comentarios, que sean honestos con ustedes mismos, ¿verdad? Y dejen en los comentarios una especie de Rotten Tomatoes. Coño, vale, vas a seguir. No, porque para pa, iniciar. Pa, ¿Quieres mismo, volver a, le, a a A el a claro. yo, Soul. Ah. Ah. No, 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 no. Lo que sí ¿Eh? quiero que sepan... Lo que sí quiero que sepan es que, sin duda alguna, pues como este es el primer episodio del año realmente... Porque el otro fue el del 1. Uh -huh. ¿No? Bueno, hubo un ayer, antes, no uno ayer, entiendes? El uno. Me acuerdo ya. A lo que voy es lo siguiente. Ya celebramos el año nuevo. Este año, la verdad es que lo que yo más tengo en la mira es la gira. Yes. Yo quiero volvernos a ver. Eso va a pasar. Entonces... Eh, ya deje, estamos conversando para eso. Dejen claro. en los comentarios las ciudades. Eso porque, es de par, así es como uno mide. Claro. Así es como uno mide. No, y, tenemos... y, y también mides con el control del, 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 del televisor, también mides. Sí. Te das cuenta que no llegas. Claro. Y ustedes llegan al volumen abajo. <risa> <risa> Acuérdate que todo es perspectiva, tú tienes que poner el control súper más, más atrás. Claro. Claro. El de, no, el tuyo es el de el TV, No, sí. yo tengo el control del Roku. <risa> 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 Pero bueno, dejen ahí en los comentarios las ciudades y nos vemos allí. Listo, vámonos. Chao. I'm going back to my